de miembros del Consejo Jurídico de la Región de Murcia. Según comunicación recibida en la Cámara, remitida por el presidente del Consejo Jurídico, procede la renovación por expiración de los mandatos de don José Antonio Covacho Gómez y de don Antonio Gómez Fairén, elegidos por esta Asamblea en su día como miembros de dicho Consejo. Procede, pues, en esta sesión realizar la elección de dos nuevos miembros del Consejo Jurídico, requiriéndose para ello, según lo establecido en el artículo 4.2 de la Ley 2/1997, de 19 de mayo, mayoría de dos tercios de los miembros de la Cámara. El Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Socialista han presentado una candidatura conjunta de la que se dará lectura por parte del señor secretario primero. Señora presidenta, don Víctor Manuel Martínez Muñoz, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, y don Rafael González Tobar, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, proponen como miembros del Consejo Jurídico de la Región de Murcia a don Antonio Gómez Fairén y a don Antonio, a José Antonio Covacho Gómez. Las reglas aplicables a la votación serán las contenidas en el artículo 108.1d del reglamento de la Cámara, según el cual, tratándose de nombramientos, la votación ha de ser secreta y mediante papeletas. Los diputados consignarán en cada papeleta la candidatura propuesta o la dejarán en blanco. El secretario primero realizará el oportuno llamamiento de los señores diputados por orden alfabético. Presidenta, doña Consuelo Cano Hernández. Don Jesús Cano Molina. Doña Isabel María Casalduero Jodar. Don Miguel Cascales Tarazona. Don Domingo Coronado Romero. Doña María Patricia Fernández López. Doña Yolanda Fernández Sánchez. Doña María Ángeles García Navarro. Doña María Jiménez Casalduero. Doña Inmaculada González Romero. Don Rafael González Tobar. Don Juan Guillamón Álvarez. Don Antonio Guillamón Insa. Don Javier Iniesta Alcázar. Don Emilio Ibars Ferrer. Don Francisco Jodar Alonso. Don Miguel Ángel López Morel. Don Joaquín López Pagán. Doña Presentación López Piñero. Doña Ascensión Ludeña López. Don Alfonso Martínez Baños. Don Víctor Martínez Carrasco Guzmán. Don Ángel Rafael Martínez Lorente. Don Víctor Manuel Martínez Muñoz. Doña Mónica Meroño Fernández. Don Juan José Molina Gallardo. Doña María Adoración Molina López. Doña María Rosario Montero Rodríguez.
Don Jesús Navarro Jiménez. Don Marcos Ortuño Soto. Don Juan Pagán Sánchez. Don Andrés Pedreño Cánovas. Don Juan Luis Pedreño Molina. Doña María Elena Ruiz Valderas. Don Miguel Sánchez López. Doña Isabel María Soler Hernández. Don José Soria García. Don Antonio Urbina Yeregui. Don Óscar Uraburu Arza. Miembros del Consejo de Gobierno, don Pedro Antonio Sánchez López. Miembro de la Mesa, don Fernando López Miras. Luis Francisco Fernández Martínez. Domingo José Segado Martínez. Doña María López Montalbán. Doña Rosa Peñalver Pérez. Blanco. Blanco. Don Antonio Gómez Fairén, don José Antonio Covacho. Don Antonio Gómez Fairén, don José Antonio Covacho. Don Antonio Gómez Fairén, don José Antonio Covacho. Blanco. Don Antonio Gómez Fairén, don José Antonio Covacho. Don Antonio Gómez Fairén, don José Antonio Covacho. Blanco. Don Antonio Gómez Fairén, don José Antonio Covacho. Don Antonio Gómez Fairén, don José Antonio Covacho. Don Antonio Gómez Fairén, José Antonio Covacho. Don Antonio Gómez Fairén, don José Antonio Covacho. Don Antonio Gómez Fairén, don José Antonio Covacho. Blanco. Don Antonio Gómez Fairén, don José Antonio Covacho. Don Antonio Gómez Fairén, don José Antonio Covacho. Blanco. Don Antonio Gómez Fairén, don José Antonio Covacho. 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 Blanco. Blanco. Don Antonio Gómez Fairén, don José Antonio Covacho. Blanco. Don Antonio Gómez Fairén, don José Antonio Covacho. 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 Votos emitidos, 43.
Votos válidos, 43. Votos nulos, 0. Votos en blanco, 10. Por lo tanto, votos a favor de la candidatura presentada por los grupos parlamentarios Socialista y Popular, 33. Habiéndose entonces alcanzado la mayoría exigida, quedan elegidos miembros del Consejo Jurídico de la Región de Murcia don Antonio Gómez Fairén y don José Antonio Covacho Gómez.